evolución, COVID, hoy, pues francamente buena, a 14 días bajamos 4 puntos, significa que bajamos de 21,3 a 17,3, por tanto estamos hoy en 17,3, que es una muy buena evolución. Nosotros estamos en 17,3, Coruña 25,3, Santiago 20 y Pontevedra 13 y Ourense 11. Por tanto, estamos yendo en la dirección de dejar la pandemia formalmente fuera de la ciudad. De 9 para abajo ya no se dan datos, ya se considera que forma parte de una enfermedad no pandémica extendida y, por tanto, francamente, bien. Si de 14 días venimos a 7, bajamos 0,3, estamos en 8, lo que significa aún un poquito más por debajo de la incidencia acumulada a 14 días, ¿no? Bueno, la evolución en términos de gráfico pues ya no nos dice nada, ¿no? Ya estamos ahí abajo, empezamos a pegarnos al cero y, por tanto, mañana traeré la evolución conjunta de la pandemia, ya no solamente esta fase final, para que se vea que ya estamos mucho más bajos que lo que estábamos en los periodos de entre Navidad y la aparición de la última ola de la pandemia. Así pues, recomendación, mantener la prudencia, mantener la cautela, tomarse las precauciones, pues bueno, pues cuando estás cerca de alguien, mascarilla, por la calle, pues yo por ejemplo uso la mascarilla de forma continua en la calle, ya no digamos en lugares cerrados, pero dentro de un ámbito de vida ya prácticamente normalizado. Y le quiero volver a decir a la Xunta que deje de hostigar a la hostelería de Vigo. Está habiendo un hostigamiento por parte de la Xunta de Galicia a la hostelería de Vigo y le seguiré reclamando que apliquen en Vigo la misma normativa que en Madrid. Que la apliquen. Porque, claro, en este momento, por ejemplo, los autobuses de Vigo todavía tienen una fuertísima restricción de capacidad. ¿Y eso qué significa? Que atendemos peor a los viajeros y a los ciudadanos y que nos cuesta un dinero muy elevado. Por tanto, creo que la Xunta de Galicia lo está haciendo francamente mal. Francamente mal. El consellero y el presidente. Y que copien de Madrid. En Madrid la gobierna el Partido Popular, pues que copien de Madrid. Que hagan en Vigo lo mismo que se está haciendo en Madrid. Bueno, por otra parte, la ocupación hotelera en este Puente del Pilar en Vigo fue muy buena. En todos estos días, desde el viernes hasta ayer, la ocupación fue del 82,3%. El sábado fue el mejor día y el sábado estuvimos al 100%. Se llenó Vigo y hay que recordar que llevamos una etapa buena, ¿no? Pues en septiembre el 71,8%, en agosto casi el 90%, en julio el 81%, por tanto, estamos siendo un destino turístico extraordinario. Y yo debo transmitir además que, bueno, pues ando por Madrid, ayer y anteayer, y yo creo que todo Madrid me preguntó cuándo encendemos Navidad. Todo el mundo, en la reunión del Palacio Real, en las reuniones previamente cuando hicimos un acto de presentación de un periódico del grupo de Prensa Ibérica, el grupo del Faro de Vigo, y la pregunta continua de todo el mundo al alcalde de Vigo es ¿cuándo encendéis las luces? Y es cierto, ¿verdad? El día 20, y así lo vamos diciendo ya, porque va a haber una gran afluencia a Vigo en motivo Navidad, pero el motivo Navidad se generalizó, y eso significa que ya somos un potentísimo, fuertísimo destino turístico, fuertísimo, y eso es popularidad de la ciudad y es economía, economía, economía. Empleo, empleo, empleo. Hostelería, hostelería, hostelería. Y esto es lo que queremos que suceda. Y mejor nos iría si la Xunta dejara de hostigarnos como está haciendo en este momento.